Bueno, una pregunta que se hacen muchos ciudadanos es ¿por qué conservar la biodiversidad? ¿Por qué tanta insistencia en conservar la biodiversidad? Muchos piensan espontáneamente ¿por qué conservar esta especie? ¿O por qué conservar tantas especies? En realidad, con un pollo y una coliflor podríamos ir tirando eh, prácticamente de una manera indefinida. Bueno, reflexionando un poco, yo creo que hay cuatro motivos, buenos motivos, para conservar una sola especie. Eh, cualquier especie. El primero sería el motivo ético. Un individuo de cualquier especie eh, está aquí desde hace la friolera de unos 4.000 millones de años, casi 4.000 millones de años. Eh, eso significa que... La probabilidad de que vuelva a surgir espontáneamente es una cifra eh, inimaginable, del orden de millones de veces la edad del universo, es decir, eh, no volverá nunca a emerger en la realidad. ¿Por qué conservar esa especie? Bueno, es una, un motivo ético. Si ha llegado hasta aquí, eh, merece continuar. Eh, muchas personas la, el motivo ético no les debe emocionar demasiado. Bien, el segundo que es un motivo estético. Eh, basta observar cualquier rincón de la naturaleza, eh, cómo vuela un colibrí, cómo un árbol sube el agua a 100 metros de altura, eh, cual, cómo poliniza un insecto, una planta. Para darse cuenta de la enorme belleza que contiene cualquier gramo de materia viva. ¿Por qué salvar una especie en concreto por la belleza que contiene? Si ni el motivo estético ni el motivo ético te motivan, puedes pensar en el motivo económico. ¿Por qué conservar una especie? Hombre, nos alimentamos en un 100% de. Eh, materia viva que tiene su origen en la diversidad biológica. Y un tercio más o menos de los medicamentos, de los principios inmediatos que usamos en los fármacos, tienen su origen también en la diversidad biológica. Es decir, hay un motivo económico para eh, conservar la biodiversidad. Y si ni el motivo económico, ni el ético, ni el estético son suficientes, tienes todavía el criterio científico. Eh, no se sabe bien cuántas especies existen en el planeta, eh, pero pueden ser del orden de decenas de millones de especies. ¿no? Eh, ¿Por qué conservar una especie en particular dentro de esta inmensidad? Bueno. La idea es una idea muy importante y es que frente a la incertidumbre, que es contra lo que cualquier ser vivo lucha, casi es la definición de un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es un ser cuya ilusión es seguir vivo y frente a esto tiene la incertidumbre. Pues eh, cuando aumenta la incertidumbre, la única defensa, la mejor defensa, digamos, es la diversidad porque... En la diversidad está probablemente la solución de cantidad de problemas que ni siquiera se han presentado todavía. Es decir, es algo así como un arcón, un tesoro de soluciones futuras. Es decir, que hay como mínimo cuatro grandes familias de razones. Estéticas y éticas eh, para ciertas sensibilidades, económicas y científicas. para otras o ou las cuatro para cualquier ciudadano sensible. Cada diversidad merece permanecer en el mundo, incluso los mosquitos.